Hola pibes, me alegra saludarlos desde aquí amigos, estoy en Argentina, muy contento, después de 18 horas al fin pudimos llegar. La ruta fue saliendo desde El Salvador, Aeropuerto Internacional Oscar Arnulfo Romero, luego pasamos por una pequeña escala de 40 minutos en Ciudad de Panamá y luego llegamos a Chile. Estuvimos ahí alrededor de 4 horas durante la madrugada. Pude dormir un poco, aunque sí ando también un poco desvelado. Y luego finalmente tomamos el último vuelo que llegaba aquí al aeropuerto de Ezeiza en Argentina, en Buenos Aires. Los requisitos que se necesitan actualmente para viajar acá son llenar los formularios, obviamente estar vacunados, y tenés que llenar una declaración jurada de Argentina, que es la que te permite el ingreso. Y pues la verdad que el trámite estuvo muy fácil, no nos tardamos ni 15 minutos en migración, muy amables los chefs. Así que bueno, vamos a ver qué nos espera esta tierra y voy a estar compartiéndoles todo en el video, así que vamos. Un detalle muy importante que destacar es que wow, en Argentina está muy fresco el clima, ahorita estamos a 12 grados, aunque yo no me he puesto ni chamarra ni nada porque siento que todavía no la necesito. Pero sí es de admirar, está súper rico el clima comparado con los climas tropicales que tenemos allá arriba nosotros en Centroamérica. Y bueno, vamos a explorar a ver qué nos espera. Ahorita estábamos intentando esperar el bus, intentando cambiar moneda para subirnos al bus y luego salir a la ciudad de Buenos Aires, al hostal donde nos vamos a quedar. Les voy a estar compartiendo varios videos de este viaje porque pienso visitar algunos restaurantes que están entre los 14 mejores del mundo. Quiero ir al estadio de Boca Juniors, a la Bombonera. También quiero ver si voy a un restaurante que está tematizado con lo de Floricienta. Quiero ver si voy a ver la estatua de Mafalda y muchas cosas más que quiero visitar aquí en Buenos Aires. Y aquí en la entrada del aeropuerto, cuando llegas te ofrecen taxis, te ofrecen todo tipo de transporte, pero bueno, yo buscando la opción más económica siempre me voy a ir a buscar la tarjeta del bus ahí adentro y me voy a ir en un busito que vale como alrededor de unos 40 pesos, me dijeron que serían como unos 3 dólares aproximadamente. O bueno, ya les voy a dejar la conversión exacta aquí en el video. Bueno, ya nos vamos a subir al busito que va para el centro de Buenos Aires. Plaza de Mayo por autopista, dice, más rápido me imagino. ¿O no? Ajá. Viene con nada más y nada menos que... Yo ya me engorré. Tío Frank. ¿Para dónde vamos ahorita? Vamos a la Plaza de Mayo, se llama. Esta ruta 8 te lleva del... Es un trayecto del aeropuerto a la Plaza de Mayo, pero entre el aeropuerto y la Plaza de Mayo va haciendo como unas paraditas. Y este es el ofertón que hayamos, como dos coritas en los viajes. Y los taxis nos decían... Yo creo que no querían timar eso. No querían timar eso. Dolaritos aquí en el centro por la Plaza de Mayo, así que a ver cómo nos va, porque si nos urge ya, qué feo es andar sin dinero y con hambre y ya urge comer. Vamos a ver cómo nos va aquí cambiando estos dólares. Luego de buscar dónde cambiar y dónde nos entregaban el mejor cambio, llegamos a esa casa de cambio y nos dieron a 280 pesos por dólar.
Cabe destacar que en algunos lugares o en los bancos está a 140, así que sale mucho mejor cambiar en estos lugares. 200 también. Maje, ¿qué tal tu primera empanada aquí, más en Argentina, maje? Maje, estoy impactado porque está a 70 centavos, maje. No, puta, maje, qué rico. Y nos compramos aquí en tres empanadas por... parte del tránsito. En EPA. Las 8 empanadas serían como 150. $5, 8 empanadas. 5.50. Puta. Yo lo que estoy impactado es lo del cambio de la moneda. Eso no lo creí. O sea, más de puta, ven. En el aeropuerto nos lo cambiaban a 130 y aquí a 280. 120 y aquí 280. ¿Qué son? ¿Qué son pesos argentinos? Está súper bien, man. Delicioso, boludo. Chef Eduardo, eso sí es vida. Gracias, Messi. Exacto. Alabado sea Messi. Que viva. Que vive el Kun Agüero. Maje, mira cómo nos salió el cambio. Maje. 20 pesos cambiaste. ¿Sí? Así que sí, nos vamos a divertir estos días. Démosle, a ver qué hay de bueno aquí. ¿Qué tal las compras? ¿Qué me echó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ah, aquí para guardar mis cochinas, mi cartera. Invirtiendo bien el dinero, va. ¿Va? Ah, Huila, para comprar recuerditos. Y ahora andamos buscando, para terminar el día, una de las más famosas cosas suculentas aquí, va. De lo que nos han afamado, las parrilladas. A ver si encontramos aquí un buen corte, los bifes. Dicen que aquí tienen las mejores carnes, va. Sí, bueno, que hacen las mejores carnes. Ah, así que a ver si lo encontramos. Yo creo que ya estamos llegando al lugar indicado. Luego de andar caminando por las calles de Buenos Aires, nos encontramos con este restaurante que se llama La Soñada y pues ingresamos para proceder a cenar y probar las deliciosas parrillas argentinas. ¿Qué onda? ¿Cómo se ven los...? Tocaba la dosis para probarlas. Y para usted un juguito. Chico sano. Eso es bello. Eso es bello. Mira qué rico, ve. Chilito. No, hombre, ahí sí nos vamos a dar un festín, bo. Esta onda es otro nivel, man. No es como la de allá, va de allá. Otra onda. Uy, mira lo que es amigo. Impactado. Yo creo que no vamos a poder con esto. Y todo esto, sí. Todo esto por 25 bolas, loco. Fue puya. ¿Cuáles son sus impresiones de este bife? Es un chorizo. ¿Se antoja? Ah. ¿Y usted? ¿Qué piensa? Oiga, ¿cómo crujo? Chilla, que chille. Chille. Uy.
Bueno, y así nos despedimos de este video, porque ahorita ya vamos a entrarle con toda esta carne. Ha sido un día espectacular, el primer día en Buenos Aires. Y espero que se suscriban a mi canal, porque pronto estaré subiendo más videos aquí en Buenos Aires. Vamos a bajar hasta la Patagonia y muchos lugares más. Suscríbanse, soy Forever Trips.